En esta temporada de festividades se abusa mucho de las bebidas gaseosas y comidas con mucha grasa y azúcares, por lo que las personas con problemas serios de salud tienen que cuidarse más, sobre todo por el incremento de enfermedades y porque el COVID-19 representa un peligro. El doctor Jorge Manzanares brinda algunas recomendaciones. Ahorita, por ejemplo, las enfermedades crónicas más prevalentes en Nicaragua son la diabetes y la hipertensión. Son las crónicas más prevalentes, las que están en auge sobre todo. A los diabéticos se les recomienda, por ejemplo, siempre mantener su tratamiento. Si están con un tratamiento oral, siempre mantenerlo, no dejarlo. Tanto metformina, glibenclamida, cualquier medicamento oral que estén tomando. Siempre deben tomarlo y no cuando uno quiera. Deben cuidarse ellos mismos y los que se ponen insulina deben ponerse sus dosis, sus unidades de insulina siempre a su debido tiempo. Y siempre con sus controles de azúcar. Lo más importante en el diabético es el control del azúcar. Aunque usted esté medicándose, si no tiene un control de azúcar, no sabe cómo tiene el azúcar. Si la tiene alta, va a tener repercusión. En cuanto a la alimentación en estos pacientes, siempre ya saben ellos que está recomendado no comer carbohidratos, evitar los azúcares, que son los carbohidratos, glucosa en general, evitar el almidón, tratar de disminuir los niveles de arroz. Ahorita se come bastante en Navidad los rellenos, esto, aquello, eso los puede descompensar bastante, tienen que tener cuidado. ¿La bebida? Con la bebida, la gaseosa, las Coca-Cola, las Pepsi-Cola, todas esas cosas tan saturadas de azúcar, los diabéticos no deberían tomar eso. Y en cuanto a los hipertensos, por ejemplo, siempre se le dan las recomendaciones básicas de comer la comida un poquito menos con menos sal, ¿verdad? Evitar la sal, evitar la gaseosa también para que no le reñan los riñones y mantener su control de su tratamiento siempre. Evitar enfermarse también, andar descuidado y enfermarse para complicar más todavía su enfermedad de base. Con el COVID que está, ¿verdad? Y todo el montón de enfermedades que están aconteciendo, las personas que tienen enfermedades crónicas tienen una mayor sensibilidad, o sea, una mayor predisposición a complicarse con estas enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en la lucha que tiene con esas enfermedades crónicas que tiene, se debilita, o sea, sus defensas están bajas, sobre todo en la diabetes. El problema es que la mayoría, gran parte de los diabéticos también son hipertensos, entonces no solamente tienen una, sino que algunos tienen una, dos, tres, cuatro patologías de base. Entonces, si llegan a adquirir estas enfermedades, los pueden complicar más todavía. Para Noticias 12, Castalia Zapata.